Les alumnes de l'Escola de Patinatge de la Pobla van viure el seu festival de Nadal. Actuacions en grup on van participar unes reines magues sobre patins van delectar al públic assistent. Totes van poder ensenyar el can a assajar des de que començaren el curs. Hoy hemos hecho el festival que siempre hacemos en Navidad para despedir esta temporada que hemos hecho y además del festival que hacemos de verano siempre solemos hacer este para que las niñas se vayan, despidan el año con buen sabor de boca, para que puedan demostrar lo que han aprendido en estos meses desde septiembre ahora y sobre todo para que disfruten y sobre todo con canciones de Navidad que es lo que cuenta y el espíritu que vaya un poquito a más. Aquestes cançons han estat preparades amb molta il·lusió i porten, com ha afegit, unes notes nadalenques. Son canciones preparadas con mucha ilusión, recorridos muy emotivos, que también hay nenas que se tienen que despedir por lesiones y todo, entonces también es un poquito que a todos nos gusta ver a las niñas patinar. Además de las canciones colectivas del primero, segundo y tercer grupo, han hecho individuales las del grupo de competición, menos una pareja, y todo ha salido perfecto. En parelles o d'una en una, les alumnes del club han anat mostrant al públic el seu recorregut, que a més han composat elles mateixa. Un exercici de creativitat que els va molt bé per a continuar creixent com a patinadores. Cada una elegía la canción de Navidad que más le gustaba y se hacía su propio baile para, no sé, como calentarse un poco la cabeza de todo lo que hemos hecho. Entonces tú ponías cosas fáciles, difíciles, lo que mejor te salía, lo que peor te salía. Y ya pues así creas tú tu propio recorrido y se lo enseñas a la gente. Te tenies que imitar els braços, els passos, tot. Tens que tenir molta creativitat perquè tampoc pots ficar com en el ball de competició. N'hi ha que ficar més passos, més ball i això, i menys bots. Jo al principi no sabia què fer, però després he anat agarrant idees i al final se fa. I abans d'acabar l'acte, foto de família per acomiadar l'any. I el més important, per agafar forces, pares, mares i alumnes van compartir un berenar.